Hace poco más de una semana salieron a la luz unos supuestos mensajes entre Irina Baeva y el actor Fernando Carrillo, en los que coquetean sin pudo alguno y se dijo que eso ocurrió mientras la rusa estaba comenzando a salir con Gabriel Soto. Aunque Irina no se ha pronunciado al respecto, según TV Notas, Fernando Carrillo ya lo confirmó y dijo que esos mensajes de WhatsApp son reales, además de que contó cómo ocurrieron las cosas entre ellos. Hace unos días lo negué, porque yo soy un caballero, y siempre hay que negarlo todo, la verdad, sí estuvimos platicando, nos contactamos primero por Facebook, luego nos pasamos nuestros teléfonos y seguimos hablando por WhatsApp. Fernando Carrillo dijo que la conversación no tiene nada de malo, además de que él está soltero y ella también lo estaba en ese momento. Nuestras conversaciones no tenían nada de malo, pues yo soy un hombre soltero que sigue creyendo en el amor. Ella me dio entrada y yo caí rendido. El actor también dijo que le dio un ultimátum a Irina y le dijo que tenía que escoger entre Gabriel y él. Irina Baeva se convirtió en el blanco de duras críticas después de que se confirmara que la actriz se metió con Gabriel Soto cuando él aún estaba casado con Geraldine y no se conformó con eso, pues además de quitarle al padre de sus hijas, se burló de ella en las redes sociales con mensajes subliminales. ¿Qué opinas de lo sucedido? Con información de Pásala y TV Notas Fotografías propiedad de YouTube e Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.